El sofá es para los humanos. Venga, baja ya tu camita. ¿Y para qué pones una escalera al lado del sofá, eh? Pues para subir yo, porque soy un humano y hago lo que quiero. Oh no. Ustedes siempre con el suelo. Te lo mereces por ser humano. Mimi, ya es hora de comer. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Vaya caca. Es el mismo pienso insípido de siempre. ¿Y qué es lo que esperabas? ¿Un plato de lasaña con salsa de ostras y un vinito? ¡Qué malas pulgas tienes, Mimi! ¡Claro! ¡Soy un perro! ¡No! ¡No, no, chicos! ¡Me estoy haciendo mucho pipí! ¡No me aguanto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papi! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Que me hago pipí! ¡No, no, Mimi! ¡Los perros hacen sus necesidades en la calle! ¡Da igual! ¡Eres un perro! ¡Estoy harta, papi! ¡Tienes mucha suerte de ser humano! ¡Puedes hacer lo que quieras y cuando quieras! ¡Ser un perro es un rollo! ¡Anda! ¿Eso es lo que crees? ¡Pues te reto que pases 24 horas siendo una humana! ¡Acepto encantada! ¡Va a estar chupada superar este reto! ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Mimi! ¡Esa alarma te indica que tienes que ir a trabajar! ¿A trabajar? ¡Pero si yo soy un perro! ¡No, no! ¡Ahora eres una humana y los humanos trabajan! ¡12 horas! Nada, solo decirte que ahora no puedes descansar. Los humanos, después de comer, fregan los platos. Yeah.
No hace falta que digas nada. Ya he escuchado la alarma de trabajo. ¡Yuhu! ¡Qué guay es ser una humana! Yo me esperaba, pero ahora que he terminado de trabajar, ya no hay nada malo en ser una humana. Uy, qué a gustito es hacer pipí sin pasar frío. Está ocupado. Mimi, necesito que abras la puerta. Uy, gracias. Es que yo también necesito hacer pipí. Vale. ¿Y por qué me lo dices a mí? Dile a Sergio que te saque a la calle. ¿Eh? ¡Mimi! Aún no han pasado las 24 horas, así que sigues siendo una humana, ¿verdad? Pero papi, fuera está nevando y estamos a menos 40 grados. Da igual, eres una humana y te tienes que hacer responsable de tus obligaciones. La clave es ser un gato. Hacemos nuestras necesidades dentro de casa, no hacemos caso a los humanos y siempre se hace lo que nosotros queremos.